Texas Trooper. Este accidente ocurrió este jueves a las 12:40 de la madrugada sobre La Paisano, cuando el conductor de una camioneta Kia circulaba por Paisano Drive. Ahí la policía se percató de que traficaba personas a las cuales llevaba ocultas. Esto derivó a una persecución y él, en su afán de huir, aceleró su unidad a más de 100 millas por hora hasta que se estrelló con un vehículo Jeep cuyo tripulante quedó herido y fue llevado en calidad de urgencia a recibir atención médica, ya que presenta heridas que ponen en riesgo su vida. Asimismo, los oficiales encontraron dentro de la unidad del pollero a 9 migrantes atrapados, mismos que sufrieron lesiones leves y, luego de ser revisados, pues fueron procesados ante las autoridades migratorias, mientras que el responsable de estos hechos quedó en calidad de detenido. Pues estamos viendo las consecuencias, pudieron haber sido terribles con el alto número de migrantes que llevaba metidos en esa camioneta sardina. Gracias por tu reporte. Por cierto,